Y en Expo Prado, los dos domingos se celebran misas aquí. Bueno, estamos en el último domingo, ya se termina la Expo Prado y Aru Jóvenes celebra una vez más, un año más, la misa aquí en el Prado. Estamos con Juan Andrés Verde, el sacerdote. Bueno, un año más presente. Un año más, y sí, la verdad que es una gran alegría que en este contexto de fiesta donde se une el campo, la ciudad, la ciencia y la naturaleza, bueno, que también es este espacio donde unir las raíces con la fe, con la tradición. Y bueno, como decías bien, es hace 10 años que el padre Guille Porras, que es el que celebra esta misa de jóvenes, lo está haciendo por invitación de la ARU Jóvenes. Ya se está convirtiendo en una tradición que comenzaron los de la ARU ya hace muchísimos años atrás con el padre Rivero, pero el primer domingo, que en paz descanse el padre Rivero. Y bueno, acá estamos. Cambiaron el espacio, un espacio más grande este año, además ya hay mucha gente, empezaron a sonar las guitarras de fondo que acompañan también esta celebración. Sí, siempre, acá justo en este galpón de ventas y eventos es donde se hace la misa criolla de inauguración. Y la misa de jóvenes generalmente tiene un espacio más reducido, que siempre quedamos apretados y todo lo demás. Y esta vez el Prado nos cedió este galpón precioso para terminar de la mejor manera. Esta misa hoy es más que especial para los jóvenes de ARU porque por primera vez cuentan con la presencia del Cardenal Sturla, que ha venido a la de jóvenes por primera vez, pero siempre en el Prado usted está presente. Sí, una alegría para mí poder participar acá en el Prado. Bueno, esta vez el domingo pasado no estaba. Y entonces los chicos de ARU me invitaron, así que encantado, dije que sí, porque bueno, estar con estos jóvenes realmente me gusta mucho y poder venir al Prado también. ¿Qué significa celebrar una misa aquí en un entorno tan particular como la Rural del Prado? Bueno, siempre lo que uno ofrece en la misa, como decimos los sacerdotes en las celebraciones, el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, fruto del trabajo del campo, del trigo y de la vid. Así que es unir la ofrenda grande que se hace al Señor para que el Señor envíe su espíritu y transforme el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo y de algún modo transforme también todo lo que es nuestra vida en una ofrenda agradable a Él, una vida llena de espíritu para poder dar lo mejor de nosotros mismos a este Uruguay que queremos. Muchas gracias y lo dejamos que ya va a comenzar la celebración. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga.